que esto va a ser tu historia típica de amor de verano y que la mujer se termina casándose con su príncipe azul y así viven su final feliz. Bueno, digamos que esta historia no es como las de las películas. Esta es diferente y no terminas con el chico que esperabas. Terminas quedándote con el que ni sabías que existía. Hasta que pasó esto. Esta historia comienza con el corazón roto. Mi supuesto amor de mi vida me dejó por otra. Me pasé semanas llorando hasta que decidí que no le iba a dar ese gusto al tal Marvin. Empecé el verano buscando que sea el más perfecto. Miren que hasta lo escribí para que no se me olvide. Quería regresar a la escuela con historias de las miles de cosas que hice solo para restregárselo en la cara al Marvin. Quería ver a mis amigos y conocer nuevas personas. Empecé el verano saliendo a todas las fiestas posibles. Me la pasé tomando y, según yo, disfrutando la vida. Pero lo que les quiero decir es que no importó todo lo que hacía por disfrutar esos días del verano. Lo perfecto rápido se tornaba agrio. Parecía que cada vez que me sentía un poco bien, en cuanto llegaba a casa me sentía peor que antes. Inmediatamente pensaba en cómo me miraban las personas. Pensaba que a nadie les caía bien, que parecía una falsa. Bueno, ¿para qué entrar en detalles? Todos esos pensamientos eran tantos que no aguantaba más las lágrimas y mi almohada quedaba de testigo por las mañanas de cómo lloraba toda la noche hasta quedar dormida. No conseguía encontrar ese verano perfecto. Un día no aguanté más y hablé con mi amiga. Nico, ya no puedo más. Sigo sufriendo con lo mismo, ya ni me reconozco. ¿Pero qué pasó? Yo no te he visto triste. Es que por más que salgo para divertirme, siento que llego solo a llorar. Me siento tan vacía. Ay, amiga, pues te voy a ser honesta. Todo eso no te va a ayudar, porque lo que tienes es otra cosa. Un clavo no saca otro clavo, solo haces más hoyos en tu corazón. ¿Cómo así? No entiendo. Bueno, te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo pasé por lo mismo. ¿Te acuerdas del divorcio de mis padres? Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dividieron las cosas? Patricia, no lo vas a creer, pero ellos siguen juntos. ¿En serio? ¿Qué pasó? Para eso voy, amiga. Empezaron a ir a un centro por aquí. Les ayudaron a que resuelvan sus diferencias. Y cuando fui, me encontré con un grupo que ayudaban a personas de nuestra edad. Vencí la depresión que me dio por lo del divorcio de mis padres y pues, como siguen juntos, ni me he preocupado por eso. Creo que lo que tú tienes es depresión y eso no se pasa con fiestas ni saliendo con otros muchachos. Si quieres, vamos, estoy segura que te va a gustar. Te van a ayudar como me ayudaron a mí. Pues la verdad, yo no sé qué más hacer. No tengo nada que perder de todas formas. Voy, pero no me dejes sola. No sé ni qué más decir. Cuando llegamos, me di cuenta que era una iglesia y pensé que me iban a juzgar. Pero solo llegaron a saludarme todo el mundo. En ese momento se me quitaron todos los nervios. Fui poco a poco acomodándome y rápido me hice amiga de todos. Me empezó a orientar una de las muchachas y pronto la depresión desapareció. Fui cambiando cositas que ya me empezaron a incomodar. Hasta que un día común y corriente recibí lo más dulce del mundo, el dulce Espíritu Santo. Hay un dulce espíritu aquí. Ya puedo sentir su Inundando mi vivir.
corazones hay un dulce espíritu aquí. Trae-nos a